Bueno, pues muchas gracias por venir, por apuntaros al seminario. Este ya no sé si es el cuarto o el quinto seminario de libertad emocional que doy, aquí para la Universidad Popular Carmen de Michelena, que les tengo que agradecer, pues eso, la oportunidad que da para poder contar estas cosas y favorecer que estos conocimientos se extiendan. Esta vez he intentado que sea un poco diferente el seminario al de años pasados, para ir incorporando pues, información nueva, enfoques nuevos, que como ya tenemos grabados los de años pasados, pues repetir siempre lo mismo pues se pierde un poco, ¿no? Entonces, voy a empezar. Os comentaré que yo soy terapeuta, pertenezco a la Asociación Libertad Emocional, que somos una asociación de terapeutas que trabajamos el tema emocional. Es decir, nosotros consideramos que todo el comportamiento y, de hecho, todo lo que compone al ser humano proviene de las emociones, ya lo iremos desarrollando a lo largo del seminario, y que, por tanto, si somos capaces de tratar esas emociones, vamos a conseguir cualquier cambio. Y así hacemos la terapia. Podemos buscar cualquier problema que tenga la persona a través de los conflictos emocionales que lo sustentan. Una vez liberas las emociones, el conflicto desaparece y, por lo tanto, hay nuevas opciones, el problema no existe. ¿Bien? Bueno, pues en nuestra asociación tenemos una web que es libertademocional.es. Ahí tenéis toda la información que vamos acumulando, vídeos de seminarios como este, de talleres, conferencias, charlas. Todo lo tenéis en el canal de YouTube y en la web. También tenemos un Facebook por ahí, en el que vamos publicando las noticias. Y también deciros que la nuestra es una asociación sin ánimo de lucro. Entonces tenemos una parte que dedicamos pues a altruista, a ofrecer información pues como este mismo seminario. Entonces, si conocéis a algún grupo de personas, alguna asociación que quiera información sobre este enfoque emocional, pues que nosotros encantados y damos charlas gratuitas, simplemente es pedirlo, se puede organizar y listo, ¿vale? Bueno, pues una vez presentado, creo que he dicho, me llamo Paco Vinagre. Empezamos con el seminario y os cuento cuál es mi intención. Mi intención principal es mostraros que existe otra visión de la vida, otro enfoque, otra manera de vivir la vida. ¿Bien? Y que además ofrece nuevas opciones para disfrutar la vida, no solo para soportarla o sufrirla. ¿Bien? Para ello, eso sí, es necesario conocer ciertas herramientas y ser capaz de utilizarlas. Con esas herramientas podemos lograr cambios que nos permitan disfrutar de ese nuevo enfoque. Y por tanto, este seminario quiero que sean pues, los primeros pasos que deis en este mundo de las emociones, en el uso de esas herramientas y en que cojáis práctica. Si aplicáis las herramientas que vais a aprender, lograréis los cambios. Si simplemente lo dejáis en el plano intelectual, ¿vale? Es otra cosa más que sé, pues os estáis perdiendo la verdadera utilidad, ¿no? Que es resolver los problemas que yo tengo en la vida. Y por último también, el seminario esta vez lo enfoco mucho más a lo que es el juego. Es decir, a través del juego logramos emociones positivas, logramos disfrutar. Y si disfrutamos, nos quedamos con las ideas y además nos es atractivo volver a jugar. Si todo lo que vamos a ver lo enfocamos desde ese punto y logramos que sea divertido, pues nos será mucho más fácil que integremos toda la información y que integremos las prácticas y que vayamos logrando esos cambios, ¿vale? Bueno, pues estos son los objetivos, pero muy importante, quiero dejar muy claro que, aunque yo hablo muchas veces con un total convencimiento, ¿bien? No significa que yo tenga la verdad. Significa que eso es mi experiencia, lo que yo estoy defendiendo y que en mi experiencia funciona y por eso lo defiendo con convencimiento, porque yo veo que sí, que tiene resultados. Pero la explicación que yo le doy a esos resultados que veo es una explicación que yo veo lógica, pero es una explicación desde mis limitaciones. Yo no conozco toda la información del mundo, no tengo todos los conocimientos del universo y por lo tanto no puedo estar en posesión de la verdad.
Bien, es imposible por definición. Y esas limitaciones que yo tengo, pues incluyen mis miedos, es decir, las cosas que yo no puedo aceptar en la vida y que no ni siquiera contemplo, mis necesidades, mis gustos, mis estudios, mis capacidades, ¿bien? En cada uno de vosotros va a ser diferente. Luego, coged lo que mejor os venga. Y lo que no, pues lo dejáis pasar. ¿Bien? En ningún caso va a ser la verdad lo que veamos aquí, ¿no? Además, tenemos frases de este estilo. Si un hombre os dice que posee la verdad exacta sobre algo, hay razón para creer que es un hombre equivocado. Porque la verdad tiene un significado más parecido al que nos dan en esta otra frase. Verdad es lo que te es útil en un momento dado, en un lugar dado y para una persona dada. Es útil. Si ya no me es útil, cambio la verdad. ¿No? La verdad es aquello que creo que me sirve. Y con eso me muevo. Bien. Y bueno, es difícil además que yo crea exactamente que lo que digo es cierto, porque siempre me vienen las dudas de que cuando tengo mucha gente a mi alrededor que parece opinar lo mismo que yo, no acabo de creerme que yo esté en lo cierto. Bien. Entonces, vamos a disfrutar un poquillo de lo que vamos a ver, de esta información. Os voy a dar muchas investigaciones de los últimos años que pueden ser muy sorprendentes. Bien, y la idea es que juguemos un poquito, ¿vale? Que ampliemos la mente, que veamos las cosas de otra manera y luego cada uno que saque sus conclusiones y vea si le funciona. Bien. Bueno, pues quiero empezar el seminario con una pregunta. ¿Qué es esto? ¿Cómo os sentiríais si lo que sabéis sobre un tema importante estuviese equivocado? Y os pongo un ejemplo. ¿Bien? ¿Qué pasa en vosotros o qué pasaría si de repente algo que creéis cierto, porque lleváis un montón de años con ello y os lo ha dicho gente muy importante, resulta que no es cierto? ¿Cómo os vais a sentir? ¿Bien? Bueno, pues eso es algo que puede ocurrir en cualquier momento. Siempre te pueden dar información que va en contra de eso que tú crees conocer, ¿no? Voy a poner un vídeo que nos explica un poco cómo funcionamos. Un grupo de científicos puso a 5 monos en una jaula. En el centro pusieron una escalera y encima de ella unos plátanos. Cuando un mono subía la escalera para sacar los plátanos, los científicos les tiraban agua a los que estaban en el suelo. Después de un rato, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a combos. Después de otro rato, ya ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de los plátanos. Entonces los científicos cambiaron a un mono, y lo primero que hizo fue subir la escalera, siendo botado rápidamente y agarrado a combos. Después de más golpes, el azul ya no subió más la escalera. Cambiaron a un segundo mono y ocurrió lo mismo, incluyendo el primero que participó en la pelea entusiasmado. Cambiaron a un tercero, un cuarto y finalmente al último también lo cambiaron. Entonces los científicos se quedaron con un grupo de 5 monos y aunque nunca tuvieron un baño helado, nunca dejaron de pegarle al que intentaba subir por los plátanos. Si fuera posible preguntarle a alguno de ellos por qué le pegaban al intentar subir la escalera, de seguro la respuesta sería: no sé, las cosas por acá siempre han sido así. No puedes perder la oportunidad de pasar esta historia a tus compañeros para que de vez en cuando se cuestionen por qué se están pegando. Pegando literal o metafóricamente. Bien. Bueno, esto es una historia con monos, pero resulta que hay investigaciones con personas en las que se demuestra que si nos ofrecen información que va en contra de nuestras creencias más valiosas, bien,
se bloquean nuestros procesos de razonamiento, que llega incluso al punto de que operaciones matemáticas sencillas las hacemos mal, para que el resultado coincida con lo que creemos. Pero las hacemos mal inconscientemente. No es que tengamos voluntad de falsear los datos. Es que nuestra mente hace algo para que los resultados cuadren. ¿Bien? Y además resulta que tenemos un sesgo anticreatividad. Las ideas creativas son las ideas novedosas, las que van en contra de lo que nos esperamos. Por eso son creativas, ¿no? Y resulta que todos, o una mayoría, pensamos que estamos muy abiertos a ideas nuevas y que las aceptamos sin ningún problema. Pero realmente lo que ocurre cuando nos ofrecen ideas novedosas es que nuestra mente empieza a buscar los peros. Pero muy deprisa. Muy deprisa. ¿Bien? O sea que eso de estar abiertos ante lo nuevo nos va a ser complicado, ya lo aviso. ¿Bien? Por eso lo de planteámonos esto, estas sesiones, ¿no? Como si fuesen un juego. Aquí no estamos en una búsqueda de algo que nos salve, sino vamos a ver qué podemos sacar de ello. ¿Bien? Bueno, antes os he hecho una pregunta, pero hay una gran pregunta para la humanidad. Y esa gran pregunta es ¿cuál es el sentido de la vida? ¿No? ¿Tenemos respuesta para esa pregunta? ¿Alguien ser feliz? Ser feliz. ¿Alguna respuesta más? ¿No? ¿Que no hay más remedio que vivir? ¿Que no hay más remedio que vivir? ¿Ese es el sentido? Pues vivirla, no queda otra. ¿Sí? ¿Algo más? Compartir con las personas. Que sabemos que venimos de padres y hijos y que esto sirve y la vida es siempre igual, en ese sentido. Pertenecemos a una serie de... Es un poco el fluir, ¿no? Tienes que seguir la corriente y a donde te lleve. Bueno, he visto que lo mismo, la respuesta que os voy a proponer yo, lo mismo no sorprende tanto, pero vamos a profundizar un poco en ella, porque ya la hemos escuchado aquí. De hecho, si fueses a un curso de filosofía ante esa pregunta, podéis escuchar de todo. Bien, aquí parece como que tenéis más claras las cosas. Esta es una historia de John Lennon que contaba, que decía que cuando tenía 5 años su madre le decía que la felicidad era la clave de la vida. Y entonces en la escuela vinieron unos señores y le preguntaron que qué quería ser de mayor. Y él respondió que él quería ser feliz. Los señores le dijeron, creo que no has entendido la pregunta. Y él le respondió, es que yo creo que ustedes no entienden qué es la vida. ¿Bien? Esto que queda así muy bien, porque he sacado a John Lennon, lo mismo hay gente que no se convence porque este tío fue un melenudo en su época que tomaba drogas y esas cosas. Tampoco es que sea tan original Lennon, ¿no? Porque ya tenemos aquí a Aristóteles, siglo III antes de Cristo, que nos dice que la felicidad es el propósito de la vida y el objetivo y el fin de la existencia humana. Luego ser felices es lo más importante. ¿Bien? Bueno, eso está muy bien, pero el asunto es ¿y cómo? ¿No? Porque si Aristóteles ya decía esto antes de Cristo y todavía seguimos preguntándonos cómo ser felices, no sé si las conclusiones a las que llegó Aristóteles o todos los que venían detrás habrán conseguido su objetivo. ¿Bien? Bien. Cuando algo falla, o cuando hay dos personas que tienen visiones muy distintas sobre algo, lo que suele ocurrir es que nos liamos a argumentar, considerando que el otro está equivocado en sus argumentaciones. Y en el fondo eso es un error. Porque si tú eres inteligente, ¿bien? Y no estás muy implicado emocionalmente, como en el estudio ese que os comentaba, que las matemáticas hasta las hacías mal para sacar un resultado, las personas son capaces de argumentar lógicamente con coherencia. Luego, las argumentaciones no son el punto en el que hay que fijarse
cuando quieres llegar a un acuerdo entre dos visiones diferentes. ¿Bien? El punto en el que te tienes que fijar es en las premisas, es decir, ¿qué has tomado tú como cierto, indudable? Porque es obvio, eso ni se demuestra, es una premisa. ¿Bien? Ahí suele estar el problema. Cuando uno considera que la vida o las personas pueden cambiar, como premisa salen una serie de deducciones. Si otra persona considera que las personas no pueden cambiar, que tienen una naturaleza intrínseca, inmutable, salen otras deducciones totalmente diferentes. Y las dos son lógicamente ciertas. El problema es, ¿las personas pueden cambiar o no? Pero esa parte es la que no se discute. Se discute de la otra. De tú te has equivocado argumentando. No, no. Yo tengo totalmente una argumentación correcta. El problema es, vámonos arriba. ¿Qué es lo primero que hemos supuesto que es cierto? Por tanto, si queremos avanzar en esas discusiones, hay que reevaluar esas premisas, eso que tomamos como obvio, cada cierto tiempo, porque cada cierto tiempo se producen avances en el conocimiento nuevos. Y esos avances pueden hacer que las premisas no se puedan sustentar porque van en contra de lo que se experimenta, de lo que hemos encontrado. ¿Bien? Y el origen del problema del sentido de la vida radica en que no somos capaces de explicar realmente cómo funciona nuestra mente, nuestro pensamiento. Aquí tenéis a Jiddu Krishnamurti y David Bohm. Uno es un filósofo hindú y el otro es un gran físico teórico, que tienen unas charlas bastante interesantes. Y en una de ellas comenta Jiddu Krishnamurti precisamente que el sufrimiento proviene del funcionamiento de nuestra mente. Y claro, no sabemos resolver ese sufrimiento porque no entendemos cómo funciona nuestro pensamiento. Hemos supuesto muchas cosas, hemos hecho premisas de cómo funciona y a partir de ahí hemos deducido qué es lo que hay que hacer. Y resulta que si en 2300 años no hemos encontrado la felicidad, o somos muy torpes, o es que las premisas no eran válidas. Y lo que estábamos haciendo no funciona. ¿Bien? Bueno, pues abundando un poco en esta idea de que no sabemos exactamente cómo funciona nuestra mente, os quiero presentar al doctor Richard Restack, que tiene dos frases impactantes. La primera es que más del 90% de lo que se ha aprendido sobre el cerebro se ha producido desde 1997. ¿Por qué? No en el 2000 o en el 2003. Pues porque sobre el 97 es cuando se desarrollan determinados instrumentos que nos permiten ver el funcionamiento de un cerebro vivo. Por ejemplo, la resonancia magnética. Podemos ver cómo se encienden y se apagan las zonas de un cerebro mientras está procesando la información. Anteriormente a esa época, nosotros sabíamos para qué servía una zona en el cerebro, porque cuando alguien tenía un accidente, tenía cambios de comportamiento. Y entonces, si le faltaba un trozo de cerebro, pues decías, vale, pues este trozo de cerebro será el que hacía que se comportara de una manera normal. ¿Bien? Y se sacaban conclusiones, pues más o menos, de esa manera. ¿Bien? La siguiente frase para mí es todavía más impactante, porque lo que dice es que el 80%, más del 80% de lo que se creía sobre el cerebro antes de 1990 es falso. Luego, hasta 1990, por lo menos, hemos estado poniendo premisas que eran falsas. Y sobre esas premisas intentábamos resolver nuestros problemas. ¿Bien? Lo bueno es que ya estamos en una época en que, gracias a esos aparatos, podemos empezar a entender mucho mejor cómo funciona el cerebro. ¿Bien?
Pero para tener una idea clara de cómo funciona el cerebro, que es un órgano muy complejo, ese conocimiento debe ser multidisciplinar. ¿Bien? Si solo nos cuenta la historia una persona que es un neurólogo, se puede dejar muchas otras cosas perdidas y no entender el conjunto completo. ¿Bien? Por eso, en mi caso, yo tengo formación de físico. ¿Bien? Y la física lo que te deja es algo muy claro. Siempre hay una causa para un efecto. ¿Bien? Salvo la cosa esa rara de la cuántica, de las probabilidades y tal, que realmente se puede justificar que hay una causa y un efecto, ¿bien? Pero nos dejan el rollo ese del azar, lo quitamos, ¿vale? Todo lo que pasa en el universo tiene una causa y un efecto, y van en cadena. Lo que es un efecto puede ser la causa del siguiente efecto, y así en adelante. Porque si permitimos que exista el azar, jamás podemos determinar cómo funcionan las cosas. Nunca. Porque el azar, además, en un momento dado, pueden sacar una serie de resultados que sean como... ¿Cómo voy a decir? Tú puedes tener un generador de números al azar y de repente que el generador saque los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si tú solo tienes esos números, de repente te crees que eso es una secuencia muy clara. ¿Bien? Pero si es un generador de números al azar, es simplemente una de las infinitas posibilidades que hay de organización de esos números. Luego no podrías decir nada. La ciencia se basa en que existen causas y efectos. Si metes el azar, se acabó la ciencia. De hecho, azar es como una intelectualización de Dios. Es una causa externa al sistema que no puedes controlar y que te afecta, quieras o no. Eso es Dios. Y que haya acabado en el mundo de la ciencia es muy sospechoso. ¿Bien? Lo siguiente es que una vez acabé la carrera, por casualidad tropecé con lo que se llama la teoría del caos. Y la teoría del caos no es más que la explicación de los sistemas complejos. Cuando tú tienes dos partículas, puedes definir muy fácilmente cómo interactúan una con otra. Pero si añades una tercera, el sistema es muchísimo más complejo, no puedes resolverlo con exactitud. ¿Bien? Solo con tres partículas los físicos no saben resolverlo. Tienen que utilizar ordenadores e iterar para saber cómo se van a mover esos objetos. ¿Bien? Pero eso no es al azar, el movimiento de esos tres objetos. Está totalmente determinado. Otra cosa es que los cálculos sean muy complejos y me cueste predecir qué va a pasar. Pero está determinado qué va a pasar. ¿Bien? Si no entendemos la teoría del caos, vemos que las cosas son independientes y son al azar. Cuando lo ves bajo la teoría del caos, lo que te das cuenta es que todo puede estar interrelacionado y que unas cosas pueden afectar a otras, de manera que esto que parecía muy estable, de repente empieza a moverse de una manera que no me espero. ¿Por qué? Porque algo en otro punto ha interactuado finalmente con eso. Luego, la teoría del caos lo que nos dice es: no hay partículas individuales. Todas las partículas están interactuando unas con otras. Todas se afectan unas a otras. ¿Bien? Luego hay que tener un campo de visión amplio para explicar las cosas. Si te centras solo en unas, no vas a entender cómo funciona el sistema. De ahí pasé por la informática. ¿Y qué te dice la informática? Que si estás equivocado, estás equivocado y da igual que me grites, te dice el ordenador, estás equivocado. ¿Bien? Y eso es maravilloso, porque con las argumentaciones siempre las puedes retorcer. Pero si una argumentación se la tienes que pasar a un ordenador para que te dé un resultado, o es correcta o te da un error. ¿Bien? Y ahí te tienes que tragar mucho orgullo. No puedes decir, no, si yo he programado bien. Tienes un error, no has programado bien, busca dónde está el error. ¿Bien? Yo creo que el que no haya pasado por ahí,
todavía no se ha dado cuenta de que la lógica está por encima de todo. Todo tiene una lógica. No vale con, no, eso es un caso que no cuenta. No, no, ese caso cuenta y tiene que estar dentro del programa. Porque si no hay un error. Y ese error puede costar millones. Después, bueno, yo empecé a trabajar con la teoría del caos y las redes neuronales conjuntamente. Las redes neuronales son un programa especial que lo que es capaz de hacer es aprender por sí mismo. Tú le das una serie de datos iniciales y unos datos de salida. Y una vez tienes entrenada la red te puede predecir cosas. Es decir, las redes neuronales son capaces de aproximar cualquier función. Una función es una curva que tú, con la que tú puedes predecir qué va a ocurrir en el futuro. ¿Bien? Pues una red neuronal, simplemente dándole datos por un lado y otros, él es capaz de generar esa función intermedia. Esto, así de primeras dices, buf, lo mismo no me entero mucho. Pero esto precisamente es lo que hace nuestro cerebro. Nuestro cerebro, primero, para entender la realidad, lo que hace es captar cosas. Y luego intenta unirlo con lo que ocurre después. Es decir, intenta ver qué causas tienen estas consecuencias. El cerebro no sabe exactamente cómo llegar de esa causa a esta consecuencia, pero lo que sí hace es unirlas muy bien. Y sabe que cuando un día una nube pasa por un cerro, al día siguiente llueve. Porque ha pasado muchas veces. Y si todas las cosas tienen una lógica y tienen unas causas-consecuencias, aunque la mente de esa persona no sepa nada de meteorología, le está diciendo su mente que cada vez que pasa la nube por ese cerro, al día siguiente llueve. ¿Bien? Y eso lo pueden hacer las máquinas. Se puede programar una máquina para que haga eso. Es decir, para que imite el funcionamiento de un cerebro humano. Y si las máquinas pueden hacer lo mismo que un cerebro humano, entonces ya hay muchas cosas que cuestionarse. Porque normalmente nuestra idea del humano, queramos o no, está mezclada con el tema del cuerpo y el alma. Porque es como nos han educado de pequeños. Tenemos un alma, tenemos un cuerpo, y al alma le damos todas las características maravillosas y al cuerpo las malas. ¿No? Y parece como que la inteligencia humana es casi del alma, porque los animales no tienen inteligencia. Y si una máquina entonces es capaz de pensar como un humano, ¿qué pasa? ¿Que le hemos metido el alma dentro? ¿O es que el alma no tenía nada que ver con la inteligencia? ¿Bien? Si empezamos a ver que la naturaleza es la que crea la vida, es la que crea la consciencia y es la que crea la inteligencia, ¿bien? Ya tenemos una secuencia lógica. Y si tienes una secuencia lógica, puedes ver cuáles son las causas y las consecuencias. Y por lo tanto puedes meter mano en medio para arreglar lo que no funciona. Si no tienes esa secuencia, no hay nada que hacer. Y si la inteligencia estuviese en el alma y nosotros somos materiales, pues difícilmente podemos cambiar nada. Y ahí volvemos al punto inicial. ¿Se puede cambiar el hombre o no hay manera de cambiarlo? Bien, y por último, pues llevo desde hace 8 años pues aprendiendo cosas de psicología y neurología, que una vez tienes todo este conocimiento anterior, interpretas de una manera muy diferente a una persona que ha estudiado la carrera de psicología o que ha estudiado la carrera de neurología. Porque a mí, para mí, un cerebro me recuerda más a una red neuronal y a un ordenador, ¿bien? Que no a una cosa mágica, maravillosa, que funciona. No, no, si eso lo he hecho yo, lo he programado yo y he sacado resultados parecidos. ¿Bien? Cuando unes campos, ves las cosas de una manera diferente. Y si unes campos, además puedes ver las cosas de una manera mucho más lógica. Y cuanto más lógica es la manera de verlo, más soluciones encuentras. Si hay algo que no puedes explicar, entonces tienes que meter en medio una intuición, una magia,
un poder sobrenatural. Pues vamos a ver si rellenamos esos huecos, ¿no?, a lo largo del seminario. Eso sí, tendríamos que ser consecuentes, ¿no? Yo nunca moriría por mis ideas porque ya me he equivocado muchas veces. Pero cuando los hechos cambian, yo cambio de ideas. No puedo seguir manteniendo lo que defendía si la base, los principios sobre los que he sustentado esa argumentación, no son válidos. Tengo que cambiar. Pero ya hemos visto que cuesta, que nos va a costar. Bien, pues eso. No os puedo retar directamente diciendo lo que sabéis es falso. O entonces vas a decir, se cierran los cerebros y dices ya, porque tú sabes más que nadie, ¿no? Entonces vamos a tener que engañar un poquito al cerebro y le vamos a tener que meter en un juego, que se despiste, que esto no es nada trascendente, que podemos seguir con nuestra vida tal cual, no va a pasar nada si lo aplicamos, y si no lo aplicamos, pues tampoco. Es simplemente un juego. Bueno, ya hemos hecho la introducción y ahora os explico cómo va a ser el programa del seminario. ¿Bien? Hoy es el primer día donde vamos a sentar las bases de todo este enfoque emocional de la vida. Vamos a ver cómo funciona nuestra mente, cómo tomamos decisiones y vamos a hacer prácticas para liberar inseguridades, miedos, fobias e incluso cambiar de gustos y creencias. ¿Bien? También vamos a ver cómo aplicar estas técnicas a los niños. Cuando un niño está alterado, lo único que necesita es ser capaz de soltar su emoción. Si la suelta, llega la calma. ¿Bien? Luego puede ser bastante más rápido enseñarle al niño a relajarse que no estar discutiendo con él. Porque si pensamos en qué pasa cuando nosotros estamos convencidos de algo y otra persona nos discute, pues lo mismo podemos ver que tampoco es un enfoque muy bueno empezar a discutir con el niño. Y una vez tenemos asentadas las bases, pues vamos a ver otras aplicaciones importantes de este enfoque emocional. Uno va a ser las relaciones. Si las relaciones con los demás dependen de cómo yo me sienta o no. Y haremos prácticas. Después también veremos qué repercusiones tiene mi estado emocional en el trabajo, en los estudios, en mi capacidad intelectual, de hecho. Y por último, veremos las enfermedades psicosomáticas, que son las enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Esa es la definición más o menos estándar. ¿Bien? Pero vamos a ir un poco más allá. Si el cerebro funciona a través de las emociones y el cuerpo está regulado por el cerebro, se pueden sacar muchas conclusiones. ¿Bien? Bueno, pues vamos allá. Vamos a sentar las bases de este enfoque emocional. Aquí os presento la vida en tres formas muy diferentes. De hecho, este señor es capaz de aguantar una guerra nuclear, vivir en el espacio, a las sequías y revive en cuanto tiene un poquito de condiciones buenas. Y es un organismo pluricelular, porque sabemos que las bacterias, de hecho, hace poco han revivido una bacteria de 250 millones de años. Simplemente generó su cápsula porque no estaba en buenas condiciones y cuando le reprodujeron las condiciones de su ambiente, se activó otra vez, volvió a la vida. Bien, pues lo primero que tendríamos que darnos cuenta es de que lo que nos define como seres vivos es que sentimos. Porque los seres vivos son algo más que los humanos. Y los humanos somos los únicos que pensamos. Luego, o la vida no tiene nada que ver con pensar, porque si no todos los demás estarían muertos, ¿bien? O nosotros estamos muy equivocados. Pero ese sentir, que normalmente lo asociamos a una información, unas sensaciones que hay que descartar lo más rápido posible porque no son racionales, precisamente ese sentir, esas sensaciones, que les podemos poner la etiqueta de emoción,
aunque sería una definición muy amplia, realmente es información codificada de lo que está ocurriendo externa e internamente al ser vivo. ¿Bien? Lo mismo que nos enseñan a hablar, el bebé tiene que aprender cuáles son las sensaciones de su cuerpo. Y una vez entiende cuáles son las sensaciones de su cuerpo, va cambiando su comportamiento y va reaccionando ante esas sensaciones. Va ganando confianza, va ganando control sobre sí mismo. Si nosotros no entendemos cuáles son las sensaciones de nuestro cuerpo, ¿cómo vamos a reaccionar? Difícil. Esa información, esas sensaciones, es empleada por el ser vivo para aprender. Fijaros qué importancia tiene. Si no tuviésemos sensaciones, seríamos piedras. Y ese aprendizaje genera patrones de comportamiento, tanto internos como externos. Interno quiere decir que cuando yo experimento ciertos estímulos, mi cuerpo cambia internamente. Se pueden generar ciertas respuestas bioquímicas, tensiones. ¿Bien? Luego, hay que tener muy claro que todo el sistema de sensaciones es único. El cerebro no está separado y tiene pensamientos separados del resto del cuerpo. Es toda una pieza. Luego, las emociones lo que te están indicando es que tu cuerpo ha cambiado de estado y va a funcionar de una manera diferente. Si tu cuerpo cambia de estado y funciona de una manera diferente, no te sorprendas si tus pensamientos cambian y son diferentes, porque tus pensamientos provienen del cuerpo, de una parte del cuerpo. Bien, esto es clave. Las sensaciones, a través de esas sensaciones aprendemos. Tenemos que ser capaces de desaprender para cambiar nuestros comportamientos, porque si no, lo que aprendamos la primera vez no lo podremos cambiar. Y por pura experiencia sabemos que aunque aprendamos una cosa, podemos desaprenderla y aprenderla de otra manera. ¿Bien? Luego, ese sistema de desaprendizaje se basa en cambiar las sensaciones asociadas internamente en el cuerpo. Si cambian las sensaciones, todo el procesamiento interno cambia. ¿Bien? Por ahora lo estoy planteando, ahora vamos con más detalle. Aquí tenéis dos frases. Somos seres emocionales que aprendimos a pensar y no máquinas pensantes que sentimos. Esto es puro pensamiento evolutivo. Si seguimos simplemente la evolución del cerebro, el primer cerebro fue el reptiliano, después apareció el cerebro mamífero, el que llamamos el cerebro emocional o el límbico, y por último aparece el neocórtex, que en los humanos es el que está más desarrollado. Y ese es el más racional, pero están montados sobre los otros. Luego, evolutivamente, primero sentimos y luego pensamos. ¿Bien? La emoción es más antigua que la cognición y, desde luego, el organismo se fía mucho más de ella que de la racionalidad. Y si no, preguntarle a un fóbico. Y todos somos fóbicos, porque lo que nos da miedo no lo vamos a hacer, aunque nos aseguren que es absolutamente seguro. ¿O sí? ¿Bien? La emocionalidad es la que manda en nuestro cerebro. Veremos luego por cómo ha surgido todo eso. Os pongo un ejemplo de la emocionalidad. Aquí tenemos una lata de Coca-Cola y una lata de Pepsi, que son dos compañías de refrescos que en los años 70-80 empezaron a competir, bueno, ya desde antes, pero lo famoso fue que
En el año 75 apareció el reto de Pepsi, que lo que hacían era, os voy a poner el vídeo para que lo veáis. Está en inglés, pero bueno, no os preocupéis. John here says that he prefers the leading cola to Pepsi. Right. I want you to taste both colas, John, and tell me which taste you prefer. This one. Well, what do you know, Pepsi? In taste tests across Australia, over 50% of people preferred the taste of Pepsi Cola over the leading cola. I'm going to go for Pepsi. I'm sure. Don't take our word for it. Let your taste decide. Bueno, se ha entendido, ¿no? Coca-Cola vendía mucho más que Pepsi, pero en los test salía que había un mayor porcentaje de gente que le gustaba la Pepsi Cola cuando hacían un test así. Bueno, Coca-Cola, claro, se mosquearon y hicieron su propio anuncio. Y entonces cogían un vaso de Coca-Cola, un vaso de Pepsi y le decían a la gente, prueba. Y cuando hacían eso, más del 70% de la gente decía que le gustaba más la Coca-Cola. Y dices, pero vamos a ver, si has hecho un estudio poniendo los dos vasos, los pruebas, 50 y pico % Pepsi, y luego coger los otros dos vasos, los pruebas y un 70% Coca-Cola, ¿qué ha pasado aquí? No se pudo dar respuesta a eso hasta el 2003, una respuesta científica. Hasta que cogieron a las personas que probaban la Coca-Cola y la Pepsi y las metían en una máquina de resonancia magnética funcional. Es decir, veían cómo funcionaba el cerebro cuando estaban probando la Coca-Cola y la Pepsi. Había una pequeña diferencia entre los dos anuncios, entre los dos pruebas. En la de Pepsi no había diferencia en los vasos. Y lo que hacías era simplemente probar. Luego en tu cerebro se activaban las zonas del sabor. Y por sabor ganaba Pepsi. En la prueba con Coca-Cola tú tenías tu vaso de Pepsi y tu vaso de Coca-Cola, identificados por sus logos. Cuando probabas, se activaban otras zonas, además de las del sabor en el cerebro. Y se activaban las zonas de la relación emocional, es decir, de todos los anuncios que te habías comido de Coca-Cola, chispa de la vida. Y entonces, tu respuesta es, me gusta más Coca-Cola, con mucha distancia. ¿Bien? ¿Cuál es la conclusión de esto? Que los gustos son emocionales. Es decir, no hay nada objetivo. Si yo tengo una carga emocional fuerte asociada a algo, me va a gustar o me va a disgustar. Si no hubiese carga emocional, bueno, diferencio los sabores. Y eso se puede comprobar. ¿Queréis aprender a cambiar de gustos? ¿Bien? Esto con los niños es maravilloso porque no me gustan las lentejas. No te preocupes, vas a cambiar de gustos. ¿Bien? Si os imagináis un plato de algo que no os guste delante, se puede hacer con algo que no te gusta o con algo que te guste demasiado. ¿Bien? Porque lo que vas a conseguir es reducir la intensidad emocional. Si la intensidad emocional baja, vas a llegar a un estado de mayor calma, luego no tienes tendencia a decidir de uno sobre otro, ¿vale? ¿Os imagináis un plato de algo que no os gusta? Si os gusta todo, ponéis un plato de gusanos o termitas o cosas así, ¿bien? Que sean un poco, que claramente no gusten, ¿no? Y cuando lo imaginéis delante, fijaros en la reacción de vuestro cuerpo. ¿Qué parte de vuestro cuerpo está diciendo que no os gusta? Las emociones son algo físico, son sensaciones. ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí. En el gesto. En el gesto, ¿bien? Vale, pues ahora hacemos un ejercicio muy simple de relajación, que es llenarnos de aire a tope, hasta que resulte molesto, y soltamos el aire. Da igual, la nariz y la boca. Encogemos bien para soltar como el resto de aire del pulmón. Y necesitar una bocanada de aire fresco. ¿Bien? Hemos hecho esta respiración para obligarle al cuerpo a disparar la respuesta de relajación. Lo hemos llevado al límite de tensión, tanto al hinchar como al contraer. Entonces, el cuerpo en esos momentos está obligado a relajarse. ¿Bien?
Utilizando eso, pues logramos que toda la tensión que esté activa en ese momento se suelte. ¿Bien? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es volver a poner el plato y tenemos que darnos cuenta de cómo ha cambiado. Fijaos si vuestra mente os ofrece otra imagen diferente del plato, aunque sea muy poquito. ¿Bien? Y observad vuestro cuerpo. ¿Cómo reacciona esta vez? Más sereno. ¿Más sereno? Uh-huh. Volvemos a hacer otra respiración. Llenamos a tope y vaciamos a tope. Y luego ya dejamos que el cuerpo respire como quiera, tranquilo. Ya le hemos provocado la respuesta de relajación. Él ya va a seguir ahí sus dos o tres respiraciones nuevas. ¿Bien? Y una vez más, volvemos a mirar ese plato. ¿Qué cambia en ese plato cuando le pedimos a nuestro cerebro que cree la imagen? ¿Es diferente? ¿Qué cambia en mi cuerpo cuando contemplo el plato ahora? Que estás más relajado. Uh-huh. ¿Y tu sensación sobre el plato cómo es? Pues igual, no me convenía la termita. Pero más positiva. Más positiva. Bien. Vale, hemos hecho un ejercicio muy sencillo. Aunque en realidad es un ejercicio que puede complicarse. Porque que un plato me guste, si tiene que ver con la carga emocional, significa que si yo tengo poca carga emocional, con tres o cuatro respiraciones, lo mismo, no me importa comerme el plato, y esto a los niños les pasa así, cuatro respiraciones y ya. Pero si he tenido peleas con mis padres con el plato, unas pocas, significa que tengo un montón de emociones reprimidas. Entonces no me basta con tres o cuatro respiraciones, tengo que hacer muchas. O peor, si mi mente dice, es que si me como ese plato, han ganado mis padres. Entonces ya no voy a querer ni respirar. ¿Bien? O sea que también tenemos que entender cómo funciona luego la mente con sus trucos, ¿no? Pero fijaos, aquí han pasado cosas muy interesantes. La primera es, cuando tú te imaginas un plato, ¿por qué lo imaginas de esa manera y no de otra? Ya sabemos que la respuesta a azar está fuera de nuestro vocabulario, esa no la tenemos. ¿Por qué? Situaciones antes, ¿no? Perfecto. Es que un plato siempre es un plato. No, pero un plato, tú has comido un plato presentado de muchas maneras diferentes en tu vida. ¿Bien? Si no te gusta, lo vas a ver de la peor manera posible. Si te vas relajando, de repente el plato puede ir cambiando. Como que hay menos cantidad, como que, ¿no? Cambia la sensación. ¿Por qué? Porque cuando tú le pides imaginar a tu cerebro crea esa imagen a partir de su experiencia y las emociones asociadas a esa experiencia. Si las emociones son intensas y son malas, exagerará la experiencia, y si son neutras, lo pondrá lo más normal posible. ¿Bien? Si en vez de imaginar solo el plato, cogemos el plato y lo olemos, imaginadlo como lo oléis, ¿cómo cambia la sensación en el cuerpo? Se agudiza. ¿Por qué? Porque es otra información asociada a otra carga emocional. ¿Vale? Luego esto también nos está dando idea de que tenemos que ser bastante rigurosos en encontrar todos los estímulos externos que nos activan las emociones si queremos dejar de rechazar algo. ¿Vale? Porque puede ser luego también el gusto o puede ser la textura en la boca. Todo eso está asociado con el me gusta o no me gusta. Pero cuando ni siquiera lo has probado, por ejemplo, los gusanos. Sí. Pero sí que tienes asociadas estímulos con eso. Es decir, con que tú hayas visto una película en que alguien pone una mala cara con un gusano, ¿bien? Ya tienes asociada la emoción. Y empatizamos muy rápidamente con los demás. Si la cara es exagerada y somos pequeños, rápidamente nos viene la sensación mala. Se nos ancla, ¿bien? Cuanto más pequeños, más fácil que la emoción que guardemos sea alta, se nos ancla y nuestra sensación es ni de coña lo pruebo.
pero en el fondo un gusano y una gamba, por ahí, por ahí. Bien, que también tienen juguillo ahí cuando le quita la cabeza. Pero perdona una cosa, sí. Yo pensando, el tema este de los gustos relacionados con las emociones, uh-huh, se ha tenido que desarrollar más ahora en la actualidad debido a la publicidad, por ejemplo, me planteo yo. Sí, 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 sí. La publicidad ha afectado mucho a todo este tema. Sí, ahora de hecho nos venden las cosas por publicidad. Te lo venden no por el gusto del alimento, sino porque te pongo al lado una familia feliz. Entonces estás asociando la felicidad con ese alimento. Porque los publicistas saben que todos nos movemos por emociones, no por el estímulo objetivo que hay ahí fuera. ¿Bien? De hecho, hasta saben qué tipo de música tengo que poner en el supermercado para que la gente compre rápido. O qué tipo de olores tiene que haber en la zona de bebés para que las mamás compren más. ¿Vale? Dime. Una pregunta. Me decía antes, cuando más pequeño, la emoción desde más pequeño sale más que cuando la emoción es más reciente, más mayor. Sí, porque cuando eres pequeño no tienes filtros. Bien, estás totalmente en contacto con tu cuerpo y la respuesta es automática. Según vas creciendo, vas aprendiendo cómo reprimir. La represión sobre todo es muscular, es tensar músculos. Bien, entonces, cuanto más edad tienes, más tensión muscular, menos sensación física, emocional. ¿Vale? Bueno, pues exactamente igual nos venden los coches, ¿no? Un anuncio gracioso que vi hace un par de años era cómo le vendían los coches los franceses, un Citroën de estos, en el País Vasco francés. Era que podías ponerle la bandera de tu región encima del coche, en el capó. Si ya no tiene nada que ver con que el coche corra o no corra, o sea seguro o no, pero le puedes poner tu bandera. Y visto todo esto, tampoco os debe sorprender que a esta gente también se la compre por las emociones que nos provocan. A veces contradictorias, porque yo basta que me digan una cosa más rica. Sí, sí. Pero aún así los publicistas saben que eso pasa. Entonces, te puedo acorralar. Si yo sé que te mueves, lo que yo te diga, tú a lo contrario, te puedo mandar mensajes por los dos lados. Bien, esta experiencia de no ser consciente de lo que sientes está registrada perfectamente por los propios investigadores. A este hombre, que es sociólogo, unos conocidos amigos suyos lo enchufaron a una máquina que registraba sus constantes vitales. Y lo que le pusieron luego fue un monitor en el que iban pasando imágenes de 15 segundos como si fueran anuncios. Él lo que tenía que hacer era responder rápidamente con un joystick, derecha e izquierda, si le gustaba o no le gustaba. 20 minutos duró el experimento y este hombre decía sentirse absolutamente frustrado al acabar porque no había sido capaz de decidir si le gustaba o no le gustaba. Era demasiado rápido esos cambios de anuncios. La cosa es que los investigadores se reían un poco porque luego le pusieron sincronizados los anuncios con las señales físicas de su cuerpo. Y coincidían totalmente. Su cuerpo reacciona instantáneamente a todo lo que ve. ¿Que sea consciente de ello? Para nada. ¿Bien? Y lo que te importa es la reacción del cuerpo. Porque si tú disparas una emoción, el cerebro va detrás. Cuando estoy enfadado, no tengo pensamientos de paz. ¿Bien? Y gracias a eso, los propagandistas, que lo saben muy claramente, lo que hacen es manipular a través de esas sensaciones. Tú puedes vender estas caras y te producen una sensación, o puedes vender estas otras y te producen otra sensación. Es la misma persona. Sí, pero el contexto, ¿bien?, cambia mi estado emocional y lo que opino.
¿Cómo que cambias lo que opinas? Lo que opinas será algo objetivo con respecto a una serie de hechos. No. Lo que opinas es esos hechos objetivos más tu estado emocional. Y eso es lo que se busca. Provocar un estado emocional que se salte los hechos. Porque en política, si no te saltas los hechos, no votas. ¿Bien? Bueno, pues podemos hacer el mismo experimento que hemos hecho antes con los platos, eligiendo aquí alguna de las caras. ¿Bien? Fijaos en una de esas caras y observad vuestro cuerpo. ¿Cómo reacciona? ¿Qué le ocurre? Y hacemos una respiración. Llenamos a tope y vaciamos a tope. Os dejáis un par de respiraciones tranquilas para que el cuerpo ya vaya soltando. Y volvéis a fijaros en la misma cara. Daos cuenta de qué sentís esta vez, qué pensáis, qué sensaciones os provoca, cómo reacciona vuestro cuerpo. Y volvemos a respirar. Llenamos a tope y vaciamos a tope. Y una última vez nos volvemos a fijar en la misma cara. Comprobamos qué sensaciones tenemos, pensamientos, cómo ha reaccionado el cuerpo. Y volvemos a respirar. Bien. Bueno, puede ser, no es muy seguro, que si ahora miráis a la misma cara, haya cambiado vuestra sensación. De un momento, de principios, puede ser que me dé mucha rabia, luego me dé pena. Eso significa un cambio emocional, ¿vale? O puede ser que simplemente me esté fijando en zonas diferentes de la cara. Primero me ha traído los ojos, luego la boca, ¿bien? Eso también tiene un significado emocional en el cerebro. ¿En qué me fijo? ¿Vale? Está claro que tres respiraciones con esta gente nos va a resultar muy difícil, porque estamos saturados emocionalmente. ¿Bien? Y la información es lo que busca, saturar emocionalmente para, por un lado, provocar el estado de anestesia. Ya he llegado a mi límite, no puedo soportar más, ya me da igual 50 noticias iguales más. ¿Bien? Y por otro lado, el mantener esa carga emocional alta. Para que no cuestionemos. Lo importante es que seamos forofos, no racionales. ¿Bien? En resumen, para tu cerebro no es importante lo que haces ni con quién lo haces. Lo importante es lo que sientes cuando proyectas en el futuro eso que vas a hacer o con quién lo vas a hacer, y lo que sientes cuando lo haces. Y esto es muy fuerte, porque significa que si a mi pareja me la cambian por otra que me hace sentir exactamente lo mismo, me da igual. Literalmente, me da igual. Porque siento lo mismo, igual. Claro que es muy difícil que una pareja te la puedan cambiar por otra que es exactamente lo mismo. ¿Bien? Pero si pudiese, no habría problemas. ¿Vale? Exactamente igual con lo que hacemos. A mí me gusta irme de escalada, a mí me gusta irme al Teatro Real a ver la ópera. Pero no me gusta tal. Si fuesen capaces de generarte la misma emoción en la ópera que en un concierto de rock,
te daría igual ir a uno que a otro. Bien. Y aquí nos encontramos entonces con qué es lo que nos define. Casi, los sentimientos y las circunstancias, es decir, lo que te ha llevado a que tengas ese tipo de sentimientos ahí. La mala noticia es que aquello de conócete a ti mismo no tiene el sentido de descubre algo original en ti, sino date cuenta que es que lo puedes cambiar todo. Y si no te gusta, vuelve a cambiarlo. No hay problema. ¿Bien? Cuanta más emoción, más importante es lo que vives o con quién lo vives. Cuanta menos emoción, más frío te deja. Y eso es lo que pasa con las parejas. Al principio hay mucha emoción, mi pareja es muy importante, luego empieza a acumular vivencias negativas que me bloquean las positivas, luego llega un momento que la emoción que me despierta la pareja es baja, muy baja, luego es que me da igual estar ahí con ella que no. No me aporta, no me hace sentir. ¿Qué pasaría si yo fuese capaz de liberar todas esas emociones negativas que he ido acumulando con mi pareja? ¿Te sentirías libre? Hombre, te sentirías libre porque no te sentirías herido, pero por otro lado lo que estarías haciendo es rescatar las emociones positivas que se disparaban en un primer momento. Pero luego ya veremos que también las emociones positivas también tienen sus cosas a mirar, ¿vale? ¿No puede haber un vacío de emociones en algún momento, en esos casos? A ver, en el mundo hipotético podría haberlo, pero en ese momento dejarías de vivir. ¿Dejar de vivir? Claro, porque la coordinación del cuerpo se produce a través de las sensaciones, de las emociones. Luego, si desaparece la emoción, el cuerpo muere, no tiene información. Desaparecería un momento puntual, quiero decir, en el menos tiempo posible. Sí que puedes tener las emociones muy, muy bajas. En un determinado momento. Sí, sí, y poder tener sensaciones absolutamente diferentes. Los momentos de éxtasis, iluminación, sí, 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 son posibles, totalmente. Sí. ¿Bien? Otra cosa es que sea el objetivo de la vida ese. No, no, eso claro. Puede ser de un momento muy puntual. Por eso, porque cero emociones, estoy muerto. Claro. Pero mucho. Entonces, no se sabe ahí si es solución o no. Pero eso, de hecho, sería casi como una emociones diferentes. Otros estados. Bien, pues entonces, vamos a meternos un poco más con la emoción. Emoción, etimológicamente, significa impulso que conduce a la acción. Toma. O sea que nos han tenido engañados todo el tiempo. La emoción es lo que te mueve, no la razón. No hay acción humana sin una emoción que la funde como tal y la haga posible como acto. Si lo que tienes que hacer no te emociona, no lo haces. Eso sí, pueden hacer que te emociones. Como no lo hagas, te doy con la zapatilla. Y entonces lo haces, porque hay una emoción. Pero si no hubiese emoción, me diese igual que me dieran con la zapatilla, no lo hago. Todas mis acciones van respaldadas con una emoción. Tiene que haber una emoción detrás para ponerme en acción. Y lo que es más fuerte, al cambiar nuestra emoción, cambia nuestro razonar. Cambia nuestro ser y nuestro mundo. Porque si cambia mi razonar, cambia mi manera de percibir, de entender la realidad externa. Y entonces parece otra cosa. Si yo estoy en un estado depresivo, el mundo que tengo fuera es un mundo inhóspito, oscuro, en el que siempre llueve. Y si estoy alegre, pues aunque caiga la lluvia, es una lluvia que refleja felicidad.
Pero todo eso se produce porque hay un estado emocional que condiciona el resto del procesamiento en el cerebro. ¿Y quién tiene la responsabilidad en todo esto de las emociones? Pues las amígdalas, aunque normalmente escucharéis la amígdala. Son dos, están dentro del cerebro, no son estas de aquí. ¿Bien? Se llaman amígdalas porque tienen forma de almendra. Y las de aquí también. Entonces se ha repetido el nombre, pero no es lo mismo. ¿Vale? Bueno, estas dos piezas del cerebro, que están en la zona emocional del cerebro, no están en el neocórtex, luego son más antiguas que esa cognición evolucionada humana, reciben toda la información del cerebro. Todo pasa por las amígdalas. Porque las amígdalas son las que le van a poner el color emocional. Van a decir si esta información que estoy recibiendo la tengo asociada con miedo, o la tengo asociada con placer, o con rabia, o con pena, o con lo que sea. ¿Bien? Las amígdalas guardan la información emocional. El hipocampo, que es otra estructura que anda cerca, ¿bien? Es como una cosa por aquí que da la vuelta, es donde se guarda la memoria episódica, es decir, lo que vi, olí, sentí, pero no la emoción. La emoción se guarda en la amígdala. Son dos cosas diferentes. Y eso está muy bien, porque entonces puedes cambiar las emociones sin tocar lo que pasó, objetivamente. ¿Vale? ¿Puedes repetir, perdón, lo del hipocampo? El hipocampo sería la estructura donde se guarda la memoria, los recuerdos, pero los recuerdos de lo que veo, lo que huelo, lo que siento, el tacto. ¿Vale? Mientras que la emoción se guarda en la amígdala. Luego se cablean con neuronas entre ellas para que cuando se activa un recuerdo se active también esa emoción. O que cuando se activa la emoción se active el recuerdo. ¿Vale? Es doble vía. Bueno, os voy a poner un vídeo de un ratoncillo al que le han hecho una maravillosa operación que se llama optogenética. La optogenética es una técnica que se desarrolla en 2003 y en el 2010 fue la técnica del año. ¿Qué se puede conseguir con la optogenética? Pues coger un trozo de ADN que es fotosensible, es decir, si lo iluminas cambia, e introducirlo en determinadas células a través de un virus. Entonces lo que tienes es un grupo de neuronas que son sensibles a una luz. Cuando tú iluminas esas neuronas se activan, si dejas de iluminar se desactivan. Entonces tienes como un interruptor para zonas muy específicas del cerebro. Luego los estudios que se hacían antes, que era yo te pongo en un medio y observamos qué ocurre y luego extrapolo, aquí ya es directo, es si yo quiero que tú sientas miedo, directamente te cableo a la zona de las neuronas del miedo en la amígdala y con un láser ilumino y te viene el miedo. ¿Vale? Os voy a poner el vídeo. Ahí tenés la rata, lo que lleva encima es el láser. Ahí la iluminan con el láser y esa es la respuesta de miedo. Es interesante el vídeo porque no está ocurriendo nada externo para que tenga miedo. Simplemente con que se activen las neuronas del miedo, se produce la respuesta del miedo. ¿Vale? Exactamente igual pasa con la rabia. Aquí tenemos una rata, eso es un bicho. Cuando le iluminen se activará la zona del cerebro de la agresividad. Fijaos que huye la rata del bicho. En cuanto se ilumina, ataca. ¿Bien? Bueno, estos dos experimentos son cruciales porque te están diciendo que las neuronas, unas determinadas neuronas dentro de tu cerebro, si se activan, generan un comportamiento que no tiene nada que ver con el exterior. Luego, si tú puedes modificar el funcionamiento de esas neuronas, ese comportamiento no se activaría.
¿Bien? Y claro, esto es poco discutible. Estás activando con un láser una neurona. No hay cosas intermedias. Bien. ¿Qué pasa si no hay emoción? Si la conexión de las diferentes partes del cerebro con la amígdala se daña. ¿Bien? Aquí estoy utilizando emoción con un significado más restringido. Ya no es la sensación física, sino es ese miedo, esa rabia. ¿Vale? Pues en enfermedades en que se dañan las conexiones con la amígdala, lo que se encuentra es un trastorno de motivación. Las personas no tienen capacidad para decidir entre lo que les interesa y lo que no. Todo se vuelve irrelevante. Bien, hay un caso de un paciente de un neurólogo en el que entraba en un restaurante y lo primero que hacía era ver cuál era la mejor iluminación y por lo tanto elegir la silla por la iluminación. Luego se sentaba en la zona donde estaba la mejor iluminación y empezaba a mirar la carta, toda la carta, para ver cuál era el mejor plato. Luego cerraba la carta, se levantaba e iba al restaurante de al lado, porque el restaurante de al lado podía tener mejor iluminación y también tener mejores platos. Y así podría seguir, ¿bien? Porque no había ninguna sensación en su cuerpo, una emoción que le diga, esto ya es lo suficientemente bueno. Era razón pura. Y la razón pura te dice que siempre puede haber algo mejor. ¿Bien? Y sigues buscándolo. Nuestros cerebros no funcionan así. Nuestros cerebros funcionan un poco por estadística. Es, a ver, yo quiero comer bien, pero con un 70% de bien ya me conformo. No necesito el 100%. De hecho, el que quiera el 100% va a tener un problemón. Porque no come. ¿Bien? Perdón, entonces puede haber personas que tengan mucho de razón, poco de emoción y al revés, y lo normal sería un equilibrio. Sí, sí, sí. Tú puedes tener personas que tengan daños cerebrales o, como los psicópatas, personas que hayan bloqueado su sistema emocional. ¿Ven? Un psicópata no es que no tenga emociones, es que tiene un nivel de rabia tan alto que bloquea todo lo demás. Y entonces, claro, su tipo de comportamiento es totalmente diferente al resto. Otra mujer que también tuvo un daño cerebral que le quitó el miedo, pues tenía situaciones del estilo de ir corriendo por el parque, llegar uno para atracarla con una navaja y ella seguir corriendo porque como no me da miedo, pues me da igual. ¿Bien? Entonces, nuestra vida es un equilibrio entre esa respuesta emocional que nos permite actuar en un tiempo más o menos razonable y esa racionalidad que nos permite prever qué puede ocurrir, cuáles son las consecuencias de lo que estoy viendo. ¿Bien? Si no están acordes, pues entonces no tomas decisiones o tomas decisiones muy arriesgadas, ¿no? Muy llevado por la emoción. Bien, pues en estas personas finalmente lo que te encuentras es los dos extremos. Al tener ese trastorno de motivación, o entran en una apatía en la que no hacen nada porque nada me mueve, o, bueno, pues hago todo lo que sea. Lo que me venga a la mente lo hago, porque no tengo esa capacidad de prever consecuencias y no hay una emoción que me diga eso no. Simplemente viene el pensamiento, pues lo hago, no pasa nada. Y todo esto ocurre porque nuestra razón y decisión son dos cosas separadas, complementarias pero separadas. Para tomar una decisión necesitas la razón más una emoción. Y el problema es que no solemos ser conscientes de las razones emocionales de nuestras decisiones. Y cuando nos preguntan por ellas, lo que solemos hacer es justificar la decisión que ya ha tomado nuestro subconsciente. Nuestro subconsciente funciona muchísimo más rápido que el consciente y además el consciente va como retrasado en el tiempo. Va como hasta un segundo retrasado en el tiempo. Se da cuenta de lo que ha sucedido. ¿Bien? Y lo que ha sucedido, si es inconsciente,
significa que es un patrón interno. Eso sí, una vez yo me hago consciente, podría decir, vale, vamos a ver otra idea. Pero esa idea de nuevo la genera el cerebro subconsciente. Tiene que ver, por ejemplo, con las compras compulsivas. Claro, sí, sí. Todo lo que sea compulsivo, bien, hay una carga emocional detrás, que lo que hace es meterte en un patrón de comportamiento. Y aquí hemos llegado a otro punto importante. Nuestros pensamientos no son nuestros. Y cuando hablo de nuestros es consciente. El consciente no genera pensamientos. Si no, os hacéis la pregunta, ¿cuál va a ser vuestro próximo pensamiento? Y se apagó la mente. ¿Bien? El consciente es como una parte del cerebro que funciona retrasado en el tiempo, se da cuenta de lo que ocurre y le manda como una realimentación, retroalimentación al cerebro para decirle, oye, otras opciones. O esto puede pasar que tiene una capacidad de veto para que se produzcan más procesamientos, pero no es el que genera los procesamientos. Fijaos hasta dónde llegan las emociones. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Capgras. ¿Qué ocurre cuando se daña la zona visual y el enlace con la zona emocional? Esas personas, lo que dicen cuando se recuperan del accidente, es que los familiares que están ahí, que han venido a visitarles, son impostores. Y te lo argumenta. Sí, sí, son iguales, pero son impostores. ¿Por qué? Porque la respuesta interna, la sensación que debería sentir esa persona al ver a sus familiares, no está. Y si no está la sensación, es falso. Te falta algo. Y a partir de ahí, el cerebro procesa. Y te justifica que tienen que ser impostores porque si no, yo sentiría otra cosa. Pero tú conscientemente no sabes qué es eso. Simplemente dices, son impostores. Os pongo otro vídeo. Esta es una rata a la que está conectado el láser a la zona del hambre. Ahí han encendido el láser y la rata come sin tener nada en las manos. ¿Bien? Bueno, pues eso se podría asociar a la psicosis. Esa rata estaría psicótica, estaría creyendo que tiene algo en sus manos que puede comer. Y tiene acciones correspondientes a eso. Todos nosotros tenemos un montón de imágenes internas que se están generando continuamente, un montón de voces internas, bien, que no les prestamos atención porque sabemos que son internas. ¿Por qué sabemos que son internas? Bueno, ¿alguno de vosotros ha tenido un sueño de esos tan intensos que al cabo de unos meses ya no sabes si es un sueño o te pasó? Sí. Eso nos da una pista. ¿Por qué puedo diferenciar que algo es real o no? En los sueños, porque si vuelo no es real, está claro, porque pasan cosas que no pasan en la realidad. Pero sobre todo es por la intensidad emocional. Si la intensidad emocional es baja, no es real. Si la intensidad emocional supera un umbral, entonces sí, es cierto. Si las imágenes mentales vienen acompañadas de una carga emocional muy fuerte, son reales. Es lo mismo que le pasa a la rata. ¿Bien? Pero en el fondo esas psicosis se podrían resolver si tú eres capaz de bajar esa carga emocional asociado a todo el batiburrillo interno que tenemos en el cerebro, que lo tenemos todos. ¿Bien? De hecho, incluso se pueden generar falsos recuerdos. Si tú le estás hablando a una persona
le logras generar un estado emocional intenso y le empiezas a recordar, entre comillas, una situación, pero no te acuerdas que estuvimos en no sé dónde y tal, claro, y tú allí compraste, sí, hombre, mira eso que... Y al final la persona empieza a dudar, ¿bien? Porque como se va asociando esa carga emocional a la descripción, ¿bien? El cerebro va a tender a sentir como que eso es cierto. Y los recuerdos no es una fotografía o un vídeo que se activa en el cerebro. Los recuerdos son una construcción de la información que tiene el cerebro. ¿Vale? Bueno, pues esto no le pasa solo a los humanos, eso de ver cosas raras, sino que también le puede pasar a los ordenadores. Esto que tenéis aquí es lo que se llama una mancha de Rorschach, creo que es así como se pronuncia, y esta es la mancha interpretada por un programa que está entrenado a reconocer formas animales. Un programa de ordenador. Si tú estás entrenado a reconocer solo un tipo de cosas, solo ves ese tipo de cosas. ¿Qué? Si el programa de ordenador estuviese entrenado a reconocer caras humanas, ahí aparecerían caras humanas. Y eso lo hace nuestro cerebro continuamente, porque está entrenado a reconocer caras humanas. ¿Bien? Porque nuestra naturaleza social lo que hace es que el cerebro se especialice principalmente en eso. Y ahí reconocemos caras en las nubes, en las montañas, en mirando a la pared, lo que haga falta. Si una de esas caras además viene con una emoción fuerte, esa cara es muy real. ¿Vale? ¿Cómo logramos que un ordenador no me haga estas cosas? Pues ese tipo de programas son redes neuronales, de los que os he hablado antes, que van aprendiendo ellos solos, les vas presentando un montón de imágenes y les vas diciendo esto es un perro, esto es un gato, y él va aprendiendo a reconocer ese tipo de caras. ¿Bien? Uno de los problemas de la red neuronal es que primero lo vas a tener que entrenar, es decir, le vas a tener que dar el número suficiente de fotos para que identifique los animales, porque si solo le das 4, lo mismo te identifica como animal una escoba, y no. Tienes que darle el número suficiente. Si no le das el número suficiente, llega lo que se denomina en redes neuronales el subaprendizaje. Te has quedado por debajo. Y entonces, en vez de reconocer que tus puntos reales son estos, lo que dice el programa es que los puntos son estos. Se ha quedado por debajo, no ha entendido toda la complejidad que hay. Lo ha simplificado. Bien, y es lo que nos suele pasar a nosotros cuando abordamos un problema complejo pero no lo entendemos del todo. Intentamos aplicar una solución que conocemos, más simple. ¿Vale? ¿Cómo se soluciona eso en las máquinas? Entrenando más, le das más datos y punto. Y llega un momento que aprende. Ya ve toda la complejidad y es capaz de entenderlo. Pero las máquinas también tienen el problema del sobreaprendizaje. Cuando te has pasado de entrenamiento, lo que ocurre es que la máquina empieza a darte puntos que no existen. Genera mayor complejidad de la real. Esto sería similar al caso en que los humanos aprenden con demasiada carga emocional. Valoras demasiado los datos de entrada. Y entonces aparecen complejidades donde no las hay. Y ves cosas que no existen. ¿Cómo se resuelve esto? En los ordenadores es muy fácil, resetear la red y vuelves a entrenar. ¿En los humanos? Respirando. Reseteando la red, sí señor. Lo que hacéis cuando respiráis y os relajáis es bajar la carga emocional de la red. Luego estáis haciendo que vuelva a buscar otro tipo de soluciones. Estáis desaprendiendo. ¿Vale? Lo que pasa es que hay casos en que hay que desaprender mucho para lograr un resultado eficaz. ¿Bien? Bueno, ya os he explicado aquí las complejidades del cerebro. ¿Creéis que esto puede funcionar? ¿O
¿Habéis tenido algún pensamiento de este estilo? No es fácil. Bien. ¿Cómo podríamos quitarnos eso? Porque si nuestra mente cree que es difícil, nuestro cuerpo se va a poner en tensión. Y si se pone en tensión, tiene unas consecuencias importantes, que luego vemos. ¿Qué podríamos hacer? Respirar. Si tu red neuronal funciona siempre de la misma manera, asocia entradas con estímulos emocionales. Si tú respiras ante un estímulo emocional, llegas a un estado de mayor calma. Y por lo tanto, ese pensamiento va a cambiar por... Bueno, lo mismo no es tan difícil. Y si sigue bajando, llega un momento que dices, hombre, pues, si no hay más que respirar. Pero lo tienes que sentir tú, tienes que hacer ese proceso. Porque si no, solo decírtelo mentalmente no funciona. Tu cuerpo reacciona ante la emoción. ¿Bien? Bueno, pues aquí os dejo una técnica para trabajar, por ejemplo, frases, aunque puede ser para cualquier cosa. ¿Bien? La llamamos la receta porque hay que aplicarla por lo menos 3 veces al día. ¿Bien? Entonces, lo primero sería elegir un problema en forma de una frase y luego escribir todo lo que se os ocurra sobre ese problema. Al escribir todo lo que se os ocurra, lo que está ocurriendo internamente en vuestro cerebro es que se están activando las emociones, las diferentes emociones asociadas al problema. Luego podemos puntuar de 0 a 100 la importancia de cada una de esas frases. Y luego cogemos la primera frase y respiramos 5 veces a ver cómo cambia. Lo suyo es respirar todas las veces que necesites hasta que baje a 0 la puntuación. Eso quiere decir que ya no es importante para ti y pasarías a la siguiente frase. ¿Vale? No sé qué hora llevo. Vale. Os voy a poner un vídeo que lo podéis descargar desde la web. También tenéis el audio, que es simplemente un guiado en las 5 respiraciones. ¿Vale? Está con la explicación completa para que no os perdáis, pero hay otro audio que es sin explicación, para ir directamente a las 5 respiraciones. ¿Vale? Esta grabación te facilitará el proceso de aplicación de la receta de libertad emocional. El primer paso es elegir el cambio que quieres que se produzca en tu vida. Busca una frase que defina tu problema. No importa si es físico, mental o emocional. Tampoco es necesario que le des muchas vueltas a la frase, ya que es posible trabajar tanto con temas globales como con específicos. Eso sí, ten en cuenta que cuanto más general, más veces tendrás que repetir la receta. Espero unos segundos mientras encuentras tu frase. El siguiente paso es puntuar rápidamente de 0 a 100 la importancia que tiene para ti esa frase. 0 significa que no es un problema y 100 que es el máximo que puedes soportar. No hace falta ser exacto, ni que cuestiones el valor que surja. Puede que incluso sea muy superior a 100. Está bien, es lo que te devuelve tu subconsciente y lo que necesitas para trabajar. Vale, ahora puntúa tu frase. Inspira completamente, llena todo tu abdomen y sigue con el pecho. Continúa inspirando hasta que llegue la necesidad de expirar. Comienza a soltar el aire y vacía totalmente los pulmones, encogiendo el abdomen y el pecho. Sigue hasta que tengas la necesidad de inspirar. Deja que tu cuerpo respire con normalidad, sin dirigirlo, 3 o 4 veces.
Pueden venir suspiros, bostezos, eructos, gases, todo está bien. Es la consecuencia de la liberación de las tensiones musculares internas. Muy bien, ya has completado la primera secuencia. Vamos a repetirla. Vuelve a puntuar. No es importante el número que aparezca en tu mente. Puntuar ayuda a centrarte en el problema y evita que tu atención se disperse. Inspira completamente, acordándote de empezar con el abdomen y seguir con el pecho hasta que llegue la necesidad de expirar. Suelta el aire y vacíate totalmente. Encoge pecho y abdomen y sigue hasta que notes la necesidad de inspirar. Permite que tu cuerpo respire con normalidad sin dirigirlo 3 o 4 veces. Después de cada respiración completa, puede que aprecies cambios en tus sensaciones internas. Hazte consciente de ellos y puntúa de nuevo. Inspira completamente, abdomen y pecho, hasta que llegue la necesidad de soltar el aire. Vacíate totalmente. Encoge pecho y abdomen, hasta que llegue la necesidad de tomar aire. Observa cómo tu cuerpo respira con normalidad, 3 o 4 veces. Puntúa otra vez. Inspira completamente, llenando abdomen y pecho, hasta que tengas que soltar el aire. Vacíate totalmente. Encoge pecho y abdomen hasta que necesites tomar aire. Respira con normalidad 3 o 4 veces. Puntúa una última vez. Inspira completamente, hincha abdomen y pecho hasta que tengas que soltar el aire. Vacíate totalmente, encoge pecho y abdomen hasta que necesites tomar aire. Respira con normalidad 3 o 4 veces. Ya has acabado con la receta. Acuérdate de repetirla 3 veces al día o más, a ser posible. Cuanto más la utilices, antes apreciarás los cambios. Si durante el proceso has notado que aparecen pensamientos que te dicen que esto no funciona, cambia la frase de tu problema por el pensamiento y haz la receta completa para liberar ese bloqueo. Bueno, ¿qué tal? Claro, si te viene un pensamiento diciendo, pues esto no me funciona, pues es la siguiente frase que voy a trabajar. Puntúo cuánto de intensa esa sensación de esto no funciona. ¿Vale? Porque a veces vamos a tener resistencias al cambio. Yo creo que si tienes un problema objetivo, sí, tu sensación es subjetiva, que te va relajando, pero el problema no cambia. A ver, los problemas son problemas porque no encontramos la solución.
Si tienes un tema con la solución, pues simplemente es hacerlo. Y no encuentras la solución porque no contemplas todas las opciones. Hay opciones que tu cerebro, debido a esas cargas emocionales, descarta. Eso es imposible que pueda suceder. ¿Vale? Si tú empiezas ese trabajo de bajar tu tensión emocional, tu cerebro empieza a ver las cosas de otra manera, más amplia, y empieza a buscar otro tipo de solución. Y luego, ya lo veremos más detenidamente la semana que viene, tu cambio emocional afecta a la persona que tienes delante. Si tú estás tranquilo, tranquilizas al que tienes delante. Y cuando estás en calma es mucho más fácil convencer. No es manipular, es convencer. El otro siente que puede confiar en ti. ¿Bien? Pero bueno, eso hasta que no se prueba y se hace el cambio, no es posible percibirlo. Porque tú estás en ese estado emocional que te dice, no es posible. Bueno, pues si esto lo aplicáis 3 veces al día o más, a ser posible, como decía el vídeo, podéis tener cambios importantes, pero tenéis que generar ese hábito. ¿Vale? Si no, pues ya veremos otras maneras más directas de ir hacia ciertos problemas y tratarlos más rápido. ¿Vale? Bien. ¿Cómo tomamos las decisiones los humanos? Antonio Damasio es un neurólogo, de hecho es el neurólogo del paciente este que no se podía decidir en los restaurantes. Lo que nos dice es que las emociones son el sistema de monitorización del medio interno que tiene el cerebro. Lo que os estaba comentando antes, ¿no? Es esa información codificada de lo que me está pasando internamente, pero fisiológicamente. Tiene que ver con cambios químicos, metabólicos. El sentimiento es la sensación que percibimos conscientemente al procesar la información exterior, interior y los pensamientos. Luego la emoción es lo básico y la elaboración consciente de todo eso es el sentimiento. Yo siento impotencia. Eso es un sentimiento. Las emociones básicas podrían ser miedo, no puedo cambiar nada. Rabia, no puedo cambiar nada. Y eso lo junto más el contexto y lo llamo impotencia. ¿Bien? Por eso los sentimientos son como algo más extendido en el tiempo, porque van cambiando de unos a otros, van elaborándose, mientras que las emociones son como cosas mucho más básicas. Es la sensación que está detrás, alimentando todo eso. Pero lo importante, que también nos dice Damasio, es que el equilibrio metabólico produce un sentimiento de tranquilidad. La tranquilidad está asociada al cuerpo, al equilibrio del cuerpo. Aquello de mens sana in corpore sano. Si mi cuerpo está bien, mi mente va a estar equilibrada. Pero si mi mente está desequilibrada, mi cuerpo va igual. Para tomar decisiones, nosotros lo que empleamos es nuestro aprendizaje. La primera vez que nos enfrentamos a algo nuevo, absolutamente nuevo, nos quedamos atontados, hipnotizados. No sabemos qué está pasando. Eso lo podéis identificar en las caras de los bebés, que están encontrándose por primera vez con las cosas y se quedan que no saben qué hacer. Hasta que perciben esa información, la procesa su cerebro y entonces dice, ah, esto lo conozco, porque esto se parece a... ¿Bien? Todo lo que ocurre en tu vida se debe al modo del procesamiento de tu cerebro, o más bien de todo el sistema nervioso. Y pongo lo que ocurre, porque lo que ocurre fuera también es un procesamiento del cerebro. El cerebro no trabaja con la realidad tal cual es. No sabemos cuál es la realidad tal cual es. La realidad siempre es percibida, procesada.
Ese procesamiento se autogenera. El cerebro es una red neuronal que se va formando a través de esos estímulos que va asociando el cerebro. Pero esos estímulos se asocian desde el vientre materno. Según se empiezan a crear las primeras neuronas, se empiezan a interactuar las unas con las otras, percibiendo información que principalmente es la madre. Y ahí empieza a formarse todo el sistema nervioso. Luego el bebé empieza a aprender desde que sus primeras neuronas se activan. Y eso crea patrones, esos aprendizajes. Crea como redes neuronales que se van a activar cada vez que se detecte algo similar. Esos patrones generan programas internos. Metabolismo y comportamientos. Los cambios metabólicos los decide el cerebro también. ¿Vale? Acordaros que si os cortan aquí la conexión del cerebro con el resto del cuerpo, os morís. ¿Bien? Si el cuerpo pudiese funcionar a su libre albedrío, porque el cerebro no manda tanto, entonces nos pasaría como las gallinas, que le puedes cortar la cabeza y todavía sigue corriendo un rato. ¿Bien? Porque el cerebro de la gallina es mínimo, principalmente será su médula. ¿Bien? A nosotros no, nosotros hemos llevado todo nuestro sistema nervioso aquí, y este es el que organiza el cuerpo. Por eso cuando cortan la conexión, el cuerpo muere, no sabe qué hacer. La clave de esos procesamientos, de esas estructuras que se van formando, es la carga emocional que se asocia a ese patrón. Si la carga emocional es alta, se va a activar muchas veces y el patrón se activa muchas veces. Además, se fortalece al activarse muchas veces. Si la carga emocional es baja, se va a activar muy pocas veces. E incluso se puede perder. Luego, liberar la carga emocional hace que los patrones, la prioridad de los patrones, disminuya y al final esas estructuras pueden llegar a perderse, con lo que generas un desaprendizaje. ¿Bien? Y ese desaprendizaje afecta a todo, afecta al metabolismo, cómo funciona mi organismo por dentro, mi cuerpo, afecta a los pensamientos y afecta a los comportamientos. Aquí lo más chocante sería que mi cerebro afecte el metabolismo. Cuando somos jóvenes podemos comer guarrerías todas las que nos da la gana. Y resulta que cuando empezamos a trabajar es cuando engordamos, porque comemos mal. ¿Quién come peor que un adolescente? Y a ellos no les pasa. ¿Bien? ¿Qué ocurre cuando trabajamos? Que tenemos una tensión emocional. Tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que ser responsables. Y nuestro cuerpo, nuestro metabolismo, cambia adaptándose a esos cambios emocionales. ¿Bien? El cuerpo es un conjunto, no va por separado. ¿Vale? ¿Cómo nos han contado que funcionamos? Pues nos han dicho que nosotros generamos recuerdos, nosotros, nuestro subconsciente, porque nosotros no decidimos qué queremos recordar y qué no. Nuestro subconsciente genera recuerdos de las experiencias y en esos recuerdos se almacena primero lo que pasa externamente. Y eso ya os he dicho que va al hipocampo, a una zona del cerebro. Las emociones, y eso va a otra zona, a la amígdala. Y luego están los pensamientos que tienes en ese momento. Cuando tienes que tomar una decisión, lo que hace tu cerebro es percibir el exterior y se va a buscar en los recuerdos qué hay parecido a lo que estoy viviendo ahora. Es como cuando estudias para un examen. Haces muchos problemas para que el día del examen el problema que te pongan sea parecido al que tú has estudiado y sabes resolver. Bueno, pues hay muchos recuerdos que se pueden asociar a eso que estás percibiendo.
Nosotros solo somos conscientes de una decisión. ¿Qué pasa con los demás recuerdos? Pues que el cerebro hace una poda y dice, a ver, yo solo quiero los recuerdos más importantes. El resto ya los procesaré luego si no resuelvo el problema. Pero los más importantes deben ser los primeros. ¿Cuál es el criterio del cerebro para decidir si algo es importante? La carga emocional. Luego, ¿cuál es el recuerdo que va a estar ahí siempre presente? El que tenga la carga emocional más alta. Y por eso tenemos pensamientos recurrentes. Porque a ese pensamiento viene asociada una carga emocional intensa, que gana siempre esta carrera. Hasta que no bajemos la carga emocional, no puede entrar otra solución. Solo existe esa. ¿Bien? Eso sí, nos han dicho que, como tenemos un maravilloso neocórtex, este que hemos desarrollado los humanos que nos separa de los animales, pues podemos parar estas respuestas automáticas y podemos tomar decisiones racionales, analizando las cosas de otra manera. Ya no nos basamos en esos aprendizajes, sino que podemos analizar la realidad y buscar soluciones diferentes. Eso es lo que nos han dicho, ¿no? Aprende a controlar tu mente, tus pensamientos, y con eso cambiarás tu comportamiento y todo lo que viene detrás. ¿Bien? Bueno, hay un pequeño problema con esa interpretación. Los lóbulos frontales, esta parte de aquí, es la que nos separa de los primates. Los primates tienen, pero no tan desarrollados como nosotros. Y esos lóbulos frontales tienen unas funciones muy curiosas. Tienen función ejecutiva, es decir, controlan qué se va a ejecutar. Tienen funciones sobre la motivación, la conducta y la atención. Hacen juicios acerca de lo que está bien y lo que está mal, de las acciones que vamos a tomar. Pueden predecir las consecuencias de nuestros actos y pueden trabajar con respecto a metas. Es decir, yo voy a conseguir este objetivo si hago todo este proceso, pues entonces me motivo para llegar allí. ¿De acuerdo? Y tienen una función más, muy importante. Los lóbulos mediales prefrontales, por ahí dentro, ¿bien?, tienen la capacidad de parar la respuesta emocional automática del sistema límbico, del cerebro más emocional. Luego, cuando tenemos esa primera respuesta de me lo como, los lóbulos frontales todavía pueden decir no, para, vamos a hacerlo de otra manera. ¿Bien? Y nos permite un segundo reprocesamiento de la información. ¿Vale? Y además, esos mismos lóbulos tienen la capacidad de reducir la carga emocional de la amígdala mediante un proceso de atención. Es decir, si yo he vivido una experiencia en la que he tenido miedo, la vuelvo a revivir en una situación de seguridad, ¿bien? Si mantengo la atención, los lóbulos prefrontales le van a decir a la amígdala, oye, suelta el miedo porque como ves, no está pasando nada. Estamos seguros. Y la amígdala va desactivando esa respuesta emocional que se generó. ¿Bien? Eso es una capacidad de los lóbulos prefrontales. ¿Bien? ¿Por qué lo sabemos? Porque este señor, Phineas Gage, se atravesó con esta barra el ojo y el lóbulo prefrontal en una explosión en el siglo XIX mientras se construía un ferrocarril. Y el hombre mantuvo todas sus capacidades racionales, no perdió la habla ni nada, podía hacer cálculos, pero cambió mucho su carácter. Reaccionaba agresivamente, ya no podía parar esa respuesta emocional. ¿Vale? Bien, pues hay una cosa que no supimos de los lóbulos prefrontales en ese momento. Lo que os contaba al principio de cuando puedes ver el cerebro en vivo o cuando tiene que haber una lesión para entender más o menos qué ocurre. La respuesta de estrés es la contrapartida de la respuesta de relajación. Nosotros aquí hemos utilizado la respuesta de relajación con esa respiración. La respuesta de estrés es la que prepara el cuerpo ante una situación de amenaza. ¿Sí? En esa sensación de amenaza, el cuerpo, para prepararse, empieza a segregar unas determinadas hormonas que hacen que el metabolismo cambie y sobre todo se redirige el flujo sanguíneo. Hay que enviar más sangre a lo que te va a mantener vivo
y reduces sangre de las zonas que no son imprescindibles para estar vivos. Es decir, se suele enviar lo que más puedas de sangre al sistema muscular y lo eliminas, por ejemplo, del sistema digestivo. Es, si no vas a vivir, ¿para qué quieres digerir? ¿Bien? ¿Qué otros sistemas eliminan o se les reduce riego sanguíneo? Al sistema inmunitario a largo plazo, cuando tienes un estrés crónico. Al sistema sexual, es decir, ¿para qué te vas a reproducir si puedes estar muerto? Y a las zonas del cerebro de la función intelectual. Y una de esas zonas son los lóbulos prefrontales. ¿Bien? Luego, esta maravillosa capacidad que teníamos de parar nuestra respuesta emocional, si estamos en estrés, puede llegar a desaparecer. Porque la sangre que le llega a los lóbulos prefrontales para poder actuar de esa manera, se reduce. Y cuanto más alto el estrés, más fuerte la reducción, con lo que al final se bloquean. Y entras en automatismos. Esos automatismos emocionales que tú ya tengas integrados de la primera vez que lo viviste, son los que se van a activar y así vas a actuar. Y en ese momento, da igual lo que hagas. No eres responsable, porque no eres consciente, no tienes la capacidad de parar la respuesta. ¿Vale? Luego, eso de controlar tus pensamientos, jorobado. Porque si existe esta posibilidad, estoy perdido. Si la respuesta emocional que está guardada en un recuerdo es lo suficientemente intensa, se bloquean los lóbulos frontales. Y en ese tipo de situaciones no soy racional. Y es imposible que me hagan ser racional. Porque si me piden ser racional, tengo más estrés, más bloqueo. Entonces, ¿qué se hace? Ahí estamos. Resumen. ¿Cómo resuelvo entrar en esta situación de estrés? Desactivando esto. Si yo libero la carga emocional asociada a los recuerdos, mi cerebro no la puede activar. Si no la activa, no tengo estrés. Si no tengo estrés, soy racional. ¿Bien? Luego, lo que tengo que hacer para resolver mis problemas es irme a los recuerdos y empezar a vaciar esto. ¿Cómo se vacía? Como hemos visto. Simplemente tengo que activar. Bueno, aquí tenéis una conferencia por si la queréis buscar. Está en el canal de YouTube, que la di aquí en la Universidad Popular, que explica todo este tema de las amígdalas y el hipocampo y todo eso en más detalle. Bien. Y os cuento ahora, paso a paso, qué es lo que hay que hacer para liberar las emociones. Y esto lo sabemos gracias a lo que os contaba antes, la optogenética, esta de ponerle los láseres a las ratitas. Bien, lo primero, para poder liberar una emoción permanentemente, tienes que activarla. Bien, si no la activas, la red neuronal que contiene la emoción está cerrada, luego no va a cambiar. Es como querer borrar un fichero del ordenador si no abres la carpeta y lo marcas. ¿Vale? Lo primero es activar la emoción. Una vez activa, esa red neuronal se puede modificar, es plástica, pero tiene que estar activa. Lo siguiente es focalizar la atención en un estímulo no estresante, porque lo que quieres es que el cerebro vuelva a asociar estímulo no estresante a ese estímulo externo. Antes tenía asociado el estímulo externo a miedo, ¿vale? Pues ahora llevo la atención a algo que no me provoque miedo. Y cuanto más neutro, mejor. ¿Vale? Y finalmente tengo que utilizar la respiración. ¿Por qué? Porque como nuestro cuerpo ha aprendido a reprimir la emoción a través de la tensión muscular, una parte de la tensión muscular bloquea el tórax. Luego nos reduce la respiración.
que es otra manera de tener menos oxígeno en la sangre y por lo tanto las sensaciones son más bajas. ¿Pero qué pasa si tenemos menos oxígeno en la sangre? Que hay más CO2. Y resulta que la amígdala es el sensor de CO2 del cuerpo. Luego, si sube el CO2, la amígdala dice ¡pua! Miedo. Y estamos de nuevo en el mismo problema. Luego necesitamos combinar todo eso. Activar la emoción, llevar la atención a algo que no nos genere una emoción negativa y respirar profundamente para oxigenar y evitar que la amígdala dispare el miedo. ¿Perdad? Dime. ¿Algún ejemplo rápido y sencillo? Porque yo la segunda parte no la llevo, no me da una idea real. Vale. Práctico, ¿no? Bien. Esto es lo que hemos hecho en las respiraciones. Sí. Es decir, primero siempre te preguntan, siguiendo el vídeo. En el vídeo te dice, puntúa. ¿Vale? Puntuar le obliga al cerebro a entrar en contacto con la emoción. Por si no, no te puede dar la puntuación. Lo siguiente es, hínchate totalmente. ¿A qué estás llevando la atención? Al propio cuerpo. Eso es focalizar la claro. atención en un nuevo estímulo. El estímulo puede ser cualquiera. Ya, pero como lo pones luego. Claro, pero puedes juntar las dos cosas a la vez. Estás llevando tu atención a la respiración, que es un estímulo neutro. ¿Vale? No te sientes mal por llevar la atención ahí. Y luego haces la respiración completa soltando. ¿Vale? ¿Bien? Ahí además, en esa respiración, estás aprovechando más cosas. ¿Bien? Es el automatismo interno de la relajación. Luego, es un sistema que es más completo incluso para descargar la tensión. ¿Vale? Pero también llevas la respiración a un punto en el que estás bloqueado a nivel de oxígeno. Claro. Te podría disparar otra vez. Sí, pero claro, pero ahí, como estás disparando la respuesta de relajación y rápidamente vuelves a coger aire, ¿vale? No es un problema. Lo compensas con lo otro. Si no, simplemente con una respiración profunda lo podrías hacer. La meditación se basa en llevar tu atención a algo y mantener una respiración continua. Es decir, oxigenar y mantener la atención en un estímulo que no sea amenazante. Si vas repasando situaciones negativas y mantienes ese estado de atención y respiración, estás descargando las emociones de esos recuerdos. ¿Bien? Importante. Si yo hago esta técnica, pero no me voy a ningún recuerdo, ¿qué consigo? Que siga la primera reacción. Si no activo las emociones, no hago nada. Es que es muy difícil no activar emociones, siempre sentimos algo. Bueno, cuando te entrenas en este sistema, llega un momento en el que tu mente queda en blanco, porque has vaciado determinadas emociones. ¿Bien? Si cambiamos el nombre de este sistema por meditación, parece que hemos entendido que el objetivo de la meditación es dejar la mente en blanco. No. Eso es para un tipo de meditación que lo que hace es aclarar la mente para tener más intuición. Pero si lo que tú quieres es vaciar tus recuerdos emocionales para que ya no te hagan daño y salir de patrones dañinos, tienes que estar continuamente accediendo al recuerdo mientras meditas. Cuando llegas al estado de calma, vale, pues ya has acabado con ese recuerdo, otro recuerdo nuevo. Pero quedarte en ese estado de calma durante una hora, internamente no te está haciendo cambios. ¿Vale? El recuerdo no se va. ¿Te refieres a la emoción? La carga emocional del recuerdo. ¿Vale? ¿Os acordáis? La parte de lo que ocurrió, hipocampo. La parte emocional, amígdala. Eso es lo que vaciamos. ¿Sí? Perdona. Cuando activas la emoción, lo que haces es recordar eso para activar esa emoción. Claro. Sí, sí. ¿Y qué recuerdo? ¿Qué tipo de recuerdo puede ser, por ejemplo? Cuando me persiguió un perro de pequeño. Y al activarlo tienes que recordar eso. Esa situación, claro. Ahora os explico un truco para conseguir eso. ¿Qué te ha motivado esa emoción? Bueno, pues lo explico ya. Tu mente no imagina de la nada. ¿Bien? Si no tienes recuerdos, tu mente no es capaz de imaginar. Luego, al imaginar, le estás obligando a tu mente a ir a los recuerdos.
Si tú sabes que tienes un conflicto con un tipo de situación, aunque no sepas cuál es el recuerdo original, puedes imaginarte esa situación y la respuesta emocional la tienes. Cuando estés liberando, estás liberando la emoción del recuerdo, ¿vale? Pero eso a ti te da igual. Importante, tienes que explorar todos los contextos. En un recuerdo es más fácil porque el contexto te lo da el recuerdo, ¿vale? Pero cuando imaginas, tienes que poner todos los contextos tú. Si lo que te afectaba sobre todo del recuerdo del perro era el ladrido del perro y no lo pones en tu recuerdo, te estás dejando una carga emocional fuerte, ¿vale? Luego ahí es pues ser un poquito más meticuloso, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis otra técnica que también combina todo esto. Primero, ponernos en contacto con la emoción, luego llevar nuestra atención a algo que sea un estímulo neutro o positivo, también podemos utilizar los estímulos positivos, y luego respirar hondo. ¿En qué se basa el tapping? Pues en darte toques en los dedos. Si te das toques en los dedos, tienes que llevar tu atención a los dedos, porque además tienes que cambiar de dedo para dar el toque. Y esto pues es un estímulo que no me está generando ningún malestar. Si te das en un dedo con una herida, sáltatelo, ¿vale? Tienes que tener una atención en un estímulo que sea neutro o positivo para ti, ¿vale? Y además, en esta técnica podemos combinar esos toques con una frase. La frase es la que nos ayuda a estar en contacto con la emoción, ¿vale? La frase sería, la construyo en dos trozos. El primero define lo que pasó y el segundo trozo sería algo positivo que le ayuda a mi cuerpo como a querer soltar esa tensión. ¿Qué podría ser? Aunque tuve mucho miedo con el perro, quiero sentirme bien, estoy en paz, me gusta correr, me gusta nadar, me gusta bailar, ¿vale? Y vamos haciendo, repitiendo esos toques alrededor de la mano varias veces, pues para que el cerebro vaya asociando, ¿vale? Entonces, en este caso sería, aunque me dio miedo el perro, me gusta bailar, aunque me dio el miedo el perro, me gusta bailar, me dio miedo el perro, me gusta bailar. Y respiro hondo al final. No hace falta hacer la respiración completa, simplemente oxigenar, ¿vale? Y lo siguiente es comprobar qué ha pasado, cuánta emoción queda. Si todavía queda emoción, vuelvo a repetir el mismo proceso. Aunque todavía me queda miedo al perro, me gusta bailar, todavía me queda miedo al perro, me gusta bailar. ¿Bien? Y ya está. ¿Vale? Eso sí, si os encontráis alguna emoción intensa, lo interesante es que llevéis vuestra atención al cuerpo. Porque si no, la mente lo que tiende es a buscar recuerdos parecidos y va a abrir más emociones. ¿Vale? Entonces, en cuanto aparezca la primera, me voy al cuerpo, aunque tengo tensión en mi pecho, me gusta bailar, tengo tensión en mi pecho, me gusta bailar. ¿Vale? Los toques en los dedos da exactamente igual el número, la velocidad, como os encontréis a gusto. ¿Vale? Simplemente, yo hago la primera parte de la frase en uno y la acabo en el siguiente. Porque si no, vamos a tener tendencia a, aunque me da miedo el perro, me gusta bailar y tengo que hacer la compra y... ¿Vale? Ya no hay atención ni nada, me he vuelto a meter en la vorágine mental, ¿vale? Si tengo que cambiar de dedo, pues ya como que la atención la tengo que poner en algún sitio, ¿vale? Bien, pues vamos a hacer la última práctica, pero antes de eso os aviso. Cuando trabajemos con emociones, no tenemos que ir deprisa, porque queremos soltarlas todas. No queremos hacer aquí un ejercicio de valentía y me enfrento a mi emoción y tal. No. Si tengo que hacer un ejercicio de valentía es que hay miedo. Y si hay miedo es que hay una emoción y por lo tanto la puedo soltar. ¿Bien? Entonces, lo primero es ir paso a paso. No quiero ir deprisa. Luego, lo importante de ir paso a paso es que una única emoción siempre es controlable, pero las emociones se suman. Luego, si no libero totalmente la primera emoción, voy a sumar el resto con la que venga después. Y si es muy intensa, entonces ya pierdo el control y esto no vale, y es una mierda y bla, 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 bla. ¿Vale? Despacito. Si hemos aguantado un montón de años ya con la emoción ahí, ¿qué más me da 10 minutos más? ¿Vale?
Por tanto, como las emociones se suman, lo primero que me tengo que dar cuenta es, antes de irme a trabajar esa situación que me estresa, estoy inquieto. Porque muchas veces vamos a estar inquietos simplemente de pensar en, uff, el ejercicio del perro que fue muy fuerte. Vale, pues entonces relájate ya, no vayas. Aunque me da mucho miedo pensar solo tener que recordar eso, pues me gusta bailar, ya está. ¿Vale? Y hasta que no bajemos esa sensación, no vamos al recuerdo. Primero, bajamos todas las prevenciones que tengamos a ir a ese recuerdo. Y luego ya podemos ir. ¿Vale? Y después, importante, no os enredéis con los pensamientos. Iros al cuerpo. Porque cuando trabajemos situaciones con otra persona, muchas veces puede pasar que yo esté sintiendo una emoción, pero mi tendencia es a justificar. Es decir, yo tuve un problema con mi madre o con mi padre de pequeño, tal. ¿Y qué me va a salir? Pues un montón de rabia. Pero como yo soy un niño bueno, no puedo sentir rabia hacia mis padres. Y voy a justificar. Hombre, es que pobrecillos, es que yo era un trasto. Eso no nos vale. Lo que nos vale es, yo recuerdo la situación, rabia. ¿Dónde? Aquí. Vale. Aunque tengo un montón de rabia en mi tripa, me gusta bailar, tengo un montón de rabia en mi tripa, me gusta bailar. Ya está. ¿Vale? No hacemos ningún caso ni a los juicios, ni justificaciones, ni nada. Al cuerpo. Y lo que está en el cuerpo, soltamos. ¿De acuerdo? Bueno. Pues aquí tenemos un montón de situaciones para trabajar. A ver si me paso de la hora. Y ya me he pasado 10 minutos. O sea que dejamos las prácticas para el próximo día. Pero cualquier situación de estas la podéis trabajar con lo que ya sabéis. ¿Vale? Importante. Somos muy conscientes de cuando nos encontramos mal. Cuando empecemos a liberar, van a llegar una serie de estados que tenemos supervalorados. Las virtudes. ¿Bien? Esos son estados intermedios. Lo que queremos es llegar al estado de paz. ¿Por qué? Porque coraje, como la misma palabra dice, es rabia. Para sobreponerme al miedo empleo la rabia. La valentía no más que el uso de la rabia. Luego me tengo que quitar la rabia y el miedo, las dos cosas. El perdón es dolor. Yo tengo que perdonar a alguien cuando me siento herido por esa persona. Luego yo lo que tengo que hacer es quitarme el dolor que siento. Y una vez me quito el dolor, ya no hay nada que perdonar, porque no hay herida. ¿Bien? La aceptación, ¿qué es? Quedarme con. Luego, si me quedo con mi rabia, me quedo con mi miedo, me quedo con mi pena, voy a seguir en el mismo estado. ¿Vale? Entonces, acepto que están ahí y entonces los suelto. Pero no es aceptar para quedármelo. ¿Bien? Y la voluntad es inversamente proporcional al estrés. Cuando yo estoy tranquilo y me proponen algo, yo lo hago. No tengo problema ninguno. Cuando tengo miedo de los resultados, entonces no tengo voluntad. Porque no quiero hacerlo. Si yo me quito el miedo, ya está, tiro para adelante. ¿Vale? Luego la voluntad no es nada real en sí. La voluntad lo que te está diciendo es cuál es tu estado emocional y cuál es el estado emocional del otro. Si el otro tiene voluntad, significa que no tiene tanta carga emocional como tienes tú. Carga emocional negativa. Si la liberas, ya está, no hay más problema. ¿Cuándo paramos de liberar? En gráficos. Cuando estamos sobrecargados, no hay problema. Tenemos claro. Empezamos a liberar. Vale. Liberamos y ¿a qué llegamos? A nuestro estado normal. Este es el con el que vivimos toda la vida. Jodidos y contentos. ¿Bien? ¿Esa mochila para qué la queremos? Tenemos que seguir vaciando. ¿Vale? Luego, eso que consideramos normal no tiene por qué estar ahí. Nuestro objetivo es ese. ¿Este qué tensión tiene? ¿Disfruta de la vida?
Ese es el objetivo, llegar ahí. Luego todas las mochilas que nos hemos cargado desde este estado hasta este, fuera. Y sobre todo porque si nos dejamos algo de este estado, se vuelve a recargar aquí. De aquí no pasas aquí, pero de aquí ahí sí. ¿Bien? Luego sigue bajando hasta que llegues a ese estado de calma total. ¿Sí, no? Bien. Bueno, pues estas técnicas también las podéis aplicar con los niños. De hecho, este mes publicaré un taller que he hecho con chavales de primaria en los que se les enseña a manejar estas técnicas y veréis lo sencillo que es soltar las emociones. Los niños lo hacen súper rápido. Es no penséis, es qué sientes, nada más. Y fuera, relajarse y se acabó el problema. En cuanto llegan a la calma son súper razonables. Y bueno, lo más difícil de lo que os he contado hoy es que esto implica un cambio de paradigma, es decir, de cómo funciona el mundo, de mi idea de cómo funciona el mundo. Porque ya tengo otra opción, ya no tengo que asimilar la vida, cargar con ella, no, puedo soltar todo eso. ¿Bien? Y ya este jaleo de pensamientos o emociones, no, y pensamientos y emociones, viene todo junto. Pero si tocamos la parte emocional, la parte de pensamiento se arregla sola. ¿Vale? Mis capacidades dependen de lo que yo creo que soy capaz de hacer y mis creencias dependen de mis emociones. Si yo suelto mi inseguridad, soy capaz de hacer todo. ¿Bien? Querer. Si quiero algo, en el fondo lo que significa es carezco de. Y eso es una sensación, no es real. ¿Vale? Si yo siento que carezco de amor, voy a estar persiguiendo eso toda la vida. Y no es un problema de que no me lo dé el otro, es un problema de que yo no lo siento. Me quito la carencia y llego al estado de paz. En el estado de paz hay amor. Estás en contacto con todos los demás. ¿Y las convenciones sociales? Si nos hemos dado cuenta algún momento que nos han educado con el miedo, la vergüenza y la culpa, ¿bien? Pues si soltamos el miedo, la vergüenza y la culpa, vamos a ser más libres, vamos a ser más espontáneos y entonces vamos a chocar un poquito con el tema ese de lo políticamente correcto, ¿no? Bueno, pues otra cosa a cuestionarse. Y lo que comentábamos en algún momento, ¿quién soy si puedo cambiarlo todo? Bueno, pues estas son las cosas que se os pueden ir removiendo, pero ya sabéis, lo único que tenéis que hacer es respirar y ya está. Bueno, si durante esta semana os buscáis un cuaderno y vais apuntando en él las cosas que os molesten del día a día y luego las trabajáis con la receta, ¿bien? Para ir quitándole carga emocional, podéis ir generando un hábito que os va a servir para que el día a día sea cada vez más llevadero e incluso se llegue a disfrutar de cada momento, ¿vale? Pero es un hábito que tenéis que generar, ¿vale? Bueno, pues nos vemos el martes que viene.